Mendebaldeko mediterranioaren fauna eta floraren itsas erreserba garrantzitsuenetako batera hurbiltzen ari gara. Meda uharteak dira, kareharrizko arkaitz zati txiki bat itsas barruan, kostatik eta Mongriko mendigunetik hurbil, Costa Brabán. Zehazki zazpi uhartetxo dira, eta arreziferen bat ere bai, gaur bertako itsas onduan murgilduko gara. Gure erreportajearen protagonistak bi pertsona hauek dira. Bata, Eduard Admeia, gure herrialdean urpekaritzaren aitzindarietako bat. Montserrat Ubak, espeleologoa, eskalatzaile eta kazetaria bestea. Sarauak elkarteak antolatzen dituen topaguneetako batean hasi zen dena. Sarauak elkartea, lurreko zientziei eta esplorazio geografikoari buruzko interesa partekatzen duten pertsonek osaturik dago. Organizamos una de estas veladas, invitamos a Eduard Admeia, un amigo de muchos años, para que nos contara una exploración que había hecho en una cueva en Menorca, una cueva sumergida. De allí, en esta reunión, salió el que él había visto hace años aquí en Las Medas, una cavidad que no estaba explorada y de aquí salió el proyecto Cuevas Medas. Hoy se trata de que el equipo de buceadores localice un túnel que él conoce de hace ciertos años, llegue hasta una burbuja de aire y allí, mediante una bengala de humo que harán funcionar allí, intentar a ver si este humo, que es de color, salga al exterior. Y el equipo que esté en el exterior, mediante el humo, pueda localizar que hay un conducto viable, ya sea de entrar físicamente o de llegarlo a abrir algún día. Meda Kobazuloak proiektuaren taldearekin ontziratu gara. Urpekariek eta espeleologoek osaturiko taldea da. Pues ayudar a los compañeros que van a hacer una inmersión en una cueva, que podría tener una comunicación con el exterior, y pues a pesar de que tenemos pocas esperanzas de que eso sea posible, siempre existe una posibilidad y sobre todo queremos valorizar el trabajo que ellos realizan, completándolo para tener seguridad que por fuera no hay comunicación y se la hay explorarla, evidentemente. Espeleologo taldea Meda Handian utzi dugu, gurperatze puntura goaz, Eduard Admeia gidatuta. Urpekari veterano honek laster 80 urte beteko ditu eta 60 baino gehiago daramatza urpeko espedizioak egiten. Itxasoari begiratzen dion moduarengatik ulertzen dugu zelako harreman intimoa daukan itxasoarekin. Batez ere kostalde honekin, Costa Brabarekin, bizitza osoan urperatu baita bertan. Gaur berriz ere urperatuko da bi espeleolo urpekari aditurekin eta kamerari batekin. Denak zein denak, azken belaunaldiko ekipoekin. Es el equipo habitual de espeleobuceo y buceo técnico, que básicamente se diferencia en el buceo recreativo, que llevamos redundancia, o sea, un bigotella, un latiguillo largo para poder compartir aire con el compañero, o sea, hay que pasar por un paso estrecho y algunas diferencias más. Marmoka asko inguratuta gaude, batzuk honen modukoak oso politak. Helburua Meda Handiko behien kobazularen ondoan esploratzea da. Zehatz mehatz, Eduard Admeiak aztarna batzuk topatu zituen kanpoarekin lotuta egon litezkeen bide berriak aurkitzeko. Toki hau bere ezaugarri karstikoengatik, 50ko hamarkadatik ona, kobazulo eta tunelak esploratzeko gunea izan da. Gehienak ezagunak dira jende asko urperatzen baita hemen, baina bitxia bada ere, oraindik ez daude guztiz ikasita, ez da kartografiatuta ere. Realmente nos hemos dado cuenta de que no hay un estudio hecho por los espeleólogos especializados en subacuático. Entonces, bueno, es lo que estamos ahora, es un primer reconocimiento. Ha sido primero ir a ver esta cueva que nos había indicado Eduard Admeia. Y vamos a aprovechar también para hacer este primer reconocimiento para ver las posibilidades que hay de hacer un estudio topográfico completo de las cuevas conocidas y las no conocidas. Música
Murgiltzean espeleo urpekariek oharrak hartzen dituzte taula batean urpean idazteko lapitz berezi batzuekin. Kordel gidaria ere jartzen dute meda handiko barrurantz doan konduktu me eta bihurri batean sartu baino lehen. Bitartean metro batzuk gorago, uartearen azalean, kaioek osorik hartuta, espeleologoak ingurua esploratzen ari dira. Hemos hecho un pequeño tubo, una galería pequeña, de pequeñas dimensiones, que forma parte de un conjunto de otras tramos de cavidad que se ha ido hundiendo la separación entre una y otra, pero que son realmente pequeñas. De hecho, las cavidades más importantes que hay en este sector están todas debajo del nivel del agua. Aquí hay una frecuentación muy pequeña porque de alguna manera hay un régimen de protección para las aves muy severo que no permite, sino en ocasiones excepcionales, el poder transitar por aquí arriba. Gaur egungo itxas mailaren goitik dauden kobazuloak eta tunelak dira, eta urrazpian askoz gehiago daude. El nivel del mar en un episodio que llaman del Messiniano llegó a estar prácticamente seco, es decir, bajó más de 1000 metros de desnivel. Después ha estado estable, ha ido subiendo y la mayor parte de estas cavidades se han generado cuando el nivel del mar era mucho más bajo que en la actualidad. José Manuel Victoria, herrialdeko espeleologo aktiboenetako bat da. Explorazio handiak egiten ez baditu ere, oraindik ere praktikatzen du. Ahora hemos aprendido a valorar las pequeñas cosas. Cuando físicamente no estamos en las condiciones de poder afrontar grandes sistemas que tienen una exigencia física muy importante, ahora sabemos ver en los pequeños detalles, en las pequeñas formas, en el hecho de comprender cómo se ha formado aquello, lo amamos, lo disfrutamos muchísimo más que antes, que pasamos corriendo y prácticamente no veíamos esos pequeños detalles. Meda handia bere garaian, Mediterraneoan ibiltzen ziren piraten aterpe izan zen. Ondoren, faroaren arduraduna eta bere familia bizi izan ziren bertan, dena den 1922tik aurrera bertan bera geratu zen, eta naturak goitik behera hartu zuen inguru guztia. Orain paradisu ornitologikoa da, 60 espezie baino gehiagoko erroldarekin, eta hanka horidun kaio kolonia ikusgarri batekin. Ia lur guztia hartzen dute kaioek, 8000 bikote baino gehiago umatzen dira martxoan, apirilean eta maiatzean. Horregatik, gu hemen egotea etzaile bat ere gustatuko. Izatez, euren espazioa babesteko, Hitchcocken pelikulan bezala erasotzen digute. Konturatu bazarete, hemendik ibiltzeko espeleologoek ez dute kaskoa kendu, kaioek eraso ezkero preste egoteko. Ziurrenik horixe izango da abentura honen zatirik zirraragarriena, izan ere ontzi barruan ez dago berri honi. El agua estaba bastante turbia, en el punto donde teníamos que subir para arriba para encontrar nivel cero, pues los compañeros han considerado más oportuno volver atrás. Horrela da, Eduardok imaginatzen zuen kanpoko lotura ezin izan da aurkitu. Edo nola ere, eguna ez da hemen amaitzen, porturantz goaz bertan ezuste bat prestatu diotelako. Ospatzeko jatordu bat da, medako bazuloetako taldekidek eta saraguak elkarteak antolatuta. Eduard Admella eta Francesc Vicenç, Kataluniako espeleologian gore mailako abitua, ohorezko kide izendatzea erabaki dute. Es para un reconocimiento de unas personas que durante muchos años lucharon para el bien de nuestra ciencia-deporte. Es de reconocer que esas personas hoy en día merecen ese reconocimiento por parte de la Federación Canaria de Espeleología y de todo su colectivo espeleológico. Hay un refrán que dice que el que no quiere su historia es que no quiere su deporte, y nosotros queremos nuestro deporte.